El e-learning o aprendizaje virtual revolucionó la forma de adquirir nuevos conocimientos. En esta entrega del microprograma Innovas, conozca más de fondo sobre el e-learning y sus alcances en la era digital. ¿Qué es e-learning y qué tan determinante es para el aprendizaje moderno? Ese curso en línea, ¿cómo llegó hasta la pantalla de su computador o dispositivo móvil? Adiós a las aulas, compañeros y clases convencionales. ¿Cómo ser un estudiante virtual exitoso? Mi nombre es Álvaro Camacho y soy diseñador instruccional en el equipo de UCEBI. Estamos frente a un cambio de paradigma en todos los niveles. Un cambio de paradigma que tiene como primer elemento el estudiante como el centro del proceso de aprendizaje. Mi nombre es Natalia González Matamoros y soy diseñadora instruccional. Un diseñador instruccional prácticamente es una persona que gestiona todo un proceso de transformación de un módulo que sea en una clase o presencial a su modalidad virtual o llevarlo en línea. Nosotros recibimos el material o el material de contenido, que es un documento de texto elaborado por un docente, por una persona docente experta en el curso que se va a montar. Antes de que llegue a nosotros, a un diseñador instruccional, es visto y analizado por un asesor pedagógico. Lo leemos, vemos de qué tipo de contenido es, empezamos a analizar qué tipo de recursos didácticos, objetos de aprendizaje, como se conoce normalmente, podemos utilizar para que ese contenido que nos entregaron en texto se pueda ver mediante una computadora o un dispositivo móvil. Trabajamos con un equipo de diseñadores gráficos, con productores audiovisuales, trabajamos con productores web. Mi nombre es Aurelio Madrigal y soy diseñador gráfico. Nosotros recibimos el material de lo que son las diseñadoras instruccionales. Ellas son las que nos dan todo lo que es el trámite técnico, información, contenidos e imágenes a desarrollar. Una vez que tenemos todo este contenido, se divide en dos procesos. Uno que es la parte gráfica, que es agarrar el contenido y darle color y forma e incorporar lo que son imágenes o crearlas desde cero. Y posteriormente se pasa a lo que es animación. Dependiendo del recurso, puede ser un video o puede ser una animación 2D, estilo flash, en la cual se incorporan ya elementos en movimiento y se hace que contenidos aparezcan, por ejemplo, como motores o tuercas en movimiento. En este modelo de aprendizaje y formación en línea se requiere la integración de un equipo de trabajo. No hay forma de hacer esto de manera individualizada. Se requiere del insumo de varias personas, del conocimiento de varias personas para obtener el producto final. ¿Sabías que hoy en día se estima que alrededor de 46% de los estudiantes universitarios están tomando al menos un curso en línea? Sin embargo, aproximadamente la mitad de todas las clases de la universidad estará basada en la modalidad e-learning. El internet crece cada vez más y con ello las opciones para aprender en línea. Hoy queremos compartir tres recursos de Skype como herramienta educativa que quizás no conocías. El primero se llama Mystery Skype, una plataforma que permite conectar simultáneamente dos clases de diferentes partes del mundo para que los estudiantes vivan una auténtica experiencia de aprendizaje intercultural en tiempo real, desde Kenia, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda y cualquier parte del mundo. Otro de los recursos interesantes se encuentra en Skype in the Classroom, que integra un buscador que permite ponerse en contacto con profesionales que ofrecen contar su experiencia. Esta es la mejor forma de contar con expertos en la clase. Además de esta posibilidad, a través de Skype in the Classroom, los estudiantes también pueden hacer visitas virtuales y guiadas a museos, zoológicos, a lo profundo del océano o a las montañas, o por cualquier lugar del mundo sin salir del aula. Estas son solo algunas herramientas de las miles que encontramos en la web para ayudarnos a fortalecer nuestro aprendizaje en línea. Así que a navegar se ha dicho. ¿Sabías que Japón, Corea del Sur y Taiwán son los tres mercados más maduros de mobile learning en el planeta? El e-learning o educación a distancia virtualizada a través de canales electrónicos se está convirtiendo en una de las herramientas de capacitación empresarial más utilizadas en la actualidad.
Sí, el 30% a nivel mundial en la actualidad se está capacitando a través de un medio virtual. Entonces, esa es la tendencia. Se estima que para el año 2040 ya no existan las escuelas, sino toda la educación sea a través de medios electrónicos. Para los expertos, no solo se trata de ventajas de tiempo y espacio, también comprende el desarrollo de otras áreas del talento humano. Para una persona, además de que le da conocimientos, le da habilidades y competencias que en una escuela tradicional no adquiere, como la administración de su tiempo, como manejo de tecnología, como poder colaborar con gente que está en otros países. La misma dinámica de las empresas exige tener movilidad y conexión, sobre todo cuando se trata de compañías que se comunican por medios electrónicos con diferencias horarias. El modelo de educación e-learning requiere un gran compromiso por parte del alumno, ya que bajo esta modalidad, el profesor o tutor se convierte en un acompañamiento durante el proceso de aprendizaje, pero no es quien lleva la batuta como sí ocurre en las aulas. La figura del profesor tiende a desaparecer. El profesor se está convirtiendo en un facilitador del aprendizaje. El aprendizaje lo van construyendo los alumnos, los participantes de cada curso de capacitación y formación. El alumno ahora es el propio responsable de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Hola, me llamo Edgardo Vargas y el día de hoy vengo a darles algunos consejos de cómo ser un estudiante exitoso en la formación virtual. Lo primero que tiene que hacer es considerar este reto como algo importante en su vida. Comprometerse con lo que está haciendo y la constancia es algo muy importante para poder tener éxito en la formación virtual. El segundo consejo tiene que ver con definir un horario de estudio. Defina periodos de estudio entre 30 minutos y una hora con lapsos de descanso de hasta 10 minutos. El tercer consejo es ubicar un lugar donde usted se concentre y evite distracciones. Además, es importante que usted conozca algunas sugerencias para mejorar el aprendizaje en línea. Entre ellas podemos mencionar que busque las palabras cuyo significado no conoce en el diccionario. Y además, si luego de leer dos o tres veces un texto no entiende, busque ayuda en su tutor o en sus compañeros. Por último, haga uso de herramientas de comprensión, como por ejemplo el subrayado, los esquemas, los mapas conceptuales y otros que usted conozca. Gracias y espero que estos consejos le sean de utilidad. ¿Sabías que, de acuerdo con un informe publicado por IBM, las empresas que utilizan herramientas y estrategias de e-learning tienen el potencial de aumentar la productividad hasta un 50%? Bienvenidos a una cápsula del INA Virtual, donde hoy vamos a aprender frases útiles para e-learning o aprendizaje virtual. Nuestra primera frase será, curso en línea, que en inglés se dice online course. Una segunda frase es, usted necesita acceso a una buena red de internet, que en inglés se dice, you need to have good internet access. Así también, para subir documentos a la red, puede decir, suba un documento a la nube, que en inglés se dice, upload a document into the cloud. Vamos a repetir las frases en inglés. Online course, you need to have good internet access and upload a document into the cloud. Otras frases comunes serían, la tarea se entrega el viernes a las 2, por ejemplo. En inglés se dice, the homework is due on Friday at 2 o'clock. Otra frase será, si tiene preguntas, use la pizarra de mensajes. If you have any questions, use the message board. Y para concluir con las frases, vamos a hacerlo con la más común de todas, que es visite el aula virtual o visit the virtual classroom. Esas han sido nuestras frases del día de hoy. Esperamos que les sean de utilidad.
pueden accesar el video fácilmente en YouTube y nosotros los esperamos en una próxima cápsula informativa. Muchas gracias.